El Lendakari, lógicamente, hará los planteamientos que el, el Gobierno en este momento eh, considere, considera que hay que trasladar al Parlamento en relación con la posibilidad que la situación política abre eh, para eh, plantear en el foro representativo de la sociedad vasca un debate que está pendiente, un debate que se está produciendo ya en otros eh, parajes, en otros ámbitos, un debate del que nadie se está sustrayendo, porque. Son muchas, prácticamente todas las formaciones políticas y son muchas también las instituciones que están haciendo reflexiones en torno al futuro de su autogobierno o al futuro del, del Estado Autonómico Español y, por tanto, una reflexión a la que no debería sustraerse el Parlamento vasco ahora que finalmente es un Parlamento plenamente representativo, que no eh, excluye sectores, que no conoce limitaciones en la representación de la pluralidad eh, vasca en un momento en el que, insisto, el debate sobre el futuro de las, del autogobierno de las comunidades eh, que rigen sus destinos o las comunidades autogobernadas, pues está siendo objeto de tratamiento específico por muchas formaciones políticas y a muchos niveles institucionales. ¿no?